Hello, people. Good evening. How are you today? Hello, teacher. Good evening. Good evening. Good evening, teacher. Ya puede entrar, teacher. Okay, welcome. Thank you. Okay, it is time to get started tonight. Okay, so let's see. Hello, everyone. Remember your cameras on. Cameras on, please. I'm going to take the first attendance. Vamos a pasar la primera lista. Eso, eso, bien peinadito, bien. Bañaditos, peinaditos, ya cenaron, ya tomaron su cafecito. ¿Sí? Vaya, así debe ser. Ya, con su vasito de agua ahí cerca. Tranquilo. Okay, first attendance. No le he sacado. Vamos a irla. Aquí. Pap. Pap, pap, pap.
Okay, Abel Alexander Santa María. Abel, sobre el gusto nos dio ayer. A ver si se aparece hoy. Alison Natalia Jurado. Presente, teacher. Okay, welcome, Alison. Good evening. Good evening. Andrea Margarita Deras. Presente, teacher. Good evening. Good evening, Andrea. Welcome this Wednesday. Claudia Noemí Escamilla. Claudia Noemí, not yet. Claudia Raquel Córdoba. Present, teacher. Good evening. Good evening, Claudia. Consuelo Saraí Rivas. Good evening, teacher. Hello, Consuelo. Good evening. Marcia Cristina Morales. Ya no volvió a aparecer. Denis José Enríquez. Present, teacher. Ok. Denny, por un momento creí que estaba sin camisa. No, es rosada la camisa. Qué bárbaro, el día te iba a decir, hey, vestido. Músculos. No, hasta ahora no. Ernesto Antonio Martínez. Ernesto. Ah, Ernesto. Hola. Antes que siga, hay varias personas escribiendo que no pueden entrar a la clase. ¿Por qué no pueden? Pues, ¿a dónde están escribiendo? ¿Al WhatsApp? Al profe, ese enlace es el mismo. ¿Por qué no puedo entrar? No puedo, yo tampoco. No me deja. Qué raro, pero ustedes pudieron. Sí. Es que lo que pasa es que si solo le dan en el enlace, no pueden entrar. Entonces tienen que darle cabal en todo el enlace. No solo la mitad. Yo no podía entrar. Tenía como que ese problema, ¿verdad? Pero al final me metí en el link viejo, el que me mandaron por primera vez. Lo que pasa es que cuando le dan clic en el link nuevo que enviaron ahora, en ese hay como que registrarse nuevamente. Uh-huh. Ajá, es de entrar siempre con el link anterior. Oh. Pero a mí no me pidió registrarme con el que enviaron ahora, entré. Solamente que le di que se abriera todo el link. Ah, porque yo quise ingresar anteriormente, ¿verdad? Que había puesto la chica eso. Y ahí me pedía como que me tenía que registrar nuevamente. Entonces, ¿qué les digo? Que yo tiene que decirle que ingresen con el link viejo. Ah, gracias. Alguien eso ya. Gracias. Ahí, vamos a probar. T-shirt, ya pasó lista. En eso estamos. Aquí estoy presente, es que viera que tengo una pupusa en el fuego. Ah, no. Sí. Yo también quiero. ¿Cuántas? Ah, creer, y todavía quiere que le ponga la asistencia y no está chile, que tiene pupusa ahí. Sí, no se vale. Y no comparte, la profe. Ah, no. Yo aquí a puro aguacate con tortilla, man. Mire, una pregunta que tuvo. ¿Cree que algún día vamos a ir presencial? Hay presencial, o sea, el que quiera presencial, hay presencial. ¿Ahorita en la noche? Sí, es de 5:30, 7:30. Ah. Ajá. Gracias. Si nos llevan pupusas, tal vez. Nah. Okay. ¡Ya regreso, teacher! Vaya, pues. Dale, no se te vayan a quemar. Sí, ya regreso. Gracias. Ok, bueno, ya ni sé dónde. ¿Dónde íbamos? Ernesto, ¿qué dice Ernesto? Ah, bueno, me lo voy a contestar, Ernesto. Entra. Ah,
Ok, Franklin de Jesús Cortés. Franklin. Está Franklin. Hernán Antonio Chacón. Good evening, teacher, present. Good evening, Hernán. Welcome. Thank Alejandro you. Humberto Mendoza. Present, teacher. Apareció. ¿Qué pasó, Alejandro? ¿Qué te había hecho? ¿Ah? No, el lunes sí, no tenía luz ya. Ayer sí, no, no pude ir. Ajá. Pero ya estamos de regreso ya. Se te atravesó. ¿Qué? ¿Qué fue? Va pues. Irma Iris Ortiz. Sí, ya. Irma Iris. Present. Ok, welcome. Marina Elizabeth García. Marina, ha entrado Marina. Mauricio Emilio Moreno. Present, teacher. Hey, welcome. Paola Nereida Pineda. Present, teacher. Very good, welcome. Roberto Antonio Arevalo. Present. Okay. Good evening. Vilma Elizabeth García. Present. Okay. Present. Yesenia Brendalí Bonilla. Present, teacher. Welcome. Douglas Stalin Peña. Present, teacher. Welcome. Y Gerson Edenilson Monterrosa. Good evening, present. Good evening, Gerson. Okay, veo que ya está por ahí Abel. Qué bueno, Abel. Ya no puede faltar, ya no, mucha vacación. Claudia Noemía vino también, ¿verdad? Se fue a cuidar las pupusas. Mars. Y ahí nos trae también. Virtuales. Ok. Marina Elizabeth. No, no ha entrado todavía. Ok. Solo recordarles, gente, que es el 80% de asistencia también que les contabiliza INSAFORP, y el 80% no lo saquen en base a los 20 días, porque lo sacan en base a los minutos, ¿verdad? O sea que, sí, me conecté, ¿a qué? El 80% de 20 serían 16, ¿verdad? Sí, yo me conecté 16 días, sí, pero si de los 16 días no se conectó los 120 minutos, no les va a dar el 80%. ¿Me explico? ¿Verdad? Me dice, pues sí tengo 4 días, ¿verdad? De gracia. Pero si se conecta los 120 minutos, ahí van a salir debiendo. ¿Ya? Así es que hay que estar ahí. Por otro lado, algo que no les he dicho a ustedes y que gracias a Dios no me han regañado por decirlo hasta la fecha. Y es que no es tanto así que esto sea gratis para ustedes. ¿Verdad? Yo sé que así nos dicen, ¿verdad? Sí, sin costo, es cierto, porque ahorita usted no está sacando los 70 o 80 dólares que vale el módulo, pero sepa que del descuento que le hacen a cada trabajador del Seguro Social, un porcentaje va para INSAFORP, ¿ya? O sea que usted ya está invirtiendo en esto. No se lo digo para que usted vaya a decir, pues sí, me están descontando. No, se lo estoy diciendo así como cuando uno decide ir al seguro, ¿va? En vez de ir al médico privado, porque si me están descontando, pues voy a ir al seguro. Exacto. ¿Ya? Okay, entonces, tiene aquí la oportunidad de un curso que ya usted, aunque sea un poquito, está invirtiendo en toda su vida laboral. Aprovechelo. Aprovechelo, ¿verdad? Ok, no, que tal vez el 100% usted ya lo pagó, lo va a pagar
porque el es bien pequeño, ¿no? Pero hay inversión. Insaform eso se sostiene. Entonces, aprovechemos. No dejen perder, porque otra cosa que creo que ya se las dijeron, ¿verdad? Es que si dejan tirada la beca, después cuando quieran otro curso en Insaform, va a ser un problema, ¿verdad? Y hay muchos otros cursos que en el futuro tal vez ustedes van a ver y van a querer tomar, ¿no? Y van a decir, sí, pero nos dejó tirado el curso de inglés, ¿verdad? Aquel módulo nos lo dejó tirado, entonces vamos a tener problemas. Así es que mejor el módulo que inscriban, termínenlo bien, ¿verdad? Y si por alguna razón en el siguiente módulo tienen problemas, pues pongan una pausa, ¿va? No hay problema. Y luego lo vuelven a retomar. Ya, pero no dejar tiradas las cosas, ¿de acuerdo? Sí, sí, sí. De acuerdo, gracias por el consejo. Muy, muy, muy. Si sentimos que no damos el ancho, podemos. Sí. Eso no, María. Sí, las evaluaciones son las que están en la plataforma y las tareas y los exámenes lo pueden hacer hasta que se saquen 100. Pero que uno entiende o analiza que le cuestan bastantes cosas. Ah, no, sí, de costar todo lo bueno. Pues. ¿Qué usted? El camino se hace andando, dice el dicho. Copiando, vamos. Hola. Hola, fíjese que vaya, digamos, cabal, mire, gracias por el consejo, eso es bien real lo que usted dice, o sea, esto no es de gratis realmente, ¿verdad? Esto es algo que nosotros como una inversión que ya hemos hecho y estamos sacándole lucro. Una pregunta, no es que yo quiera ser pesimista, pero estoy siendo realista con mi persona. Yo digo, yo termino este curso, primero Dios, estas 4 semanas, ¿verdad? Que como sea, primero Dios las termino. Y digamos, yo quiero la próxima vez inscribirme de nuevo en principiante, ¿podré? De eso sí no estoy seguro. Quizá, aunque eso sí lo maneja mejor administración, pero a lo mejor le dieran chance de meterse como oyente, ¿verdad? Porque ya cursó el módulo, ya lo pasó, ya está registrado, ¿verdad? Tal vez incluso en otros horarios pueden meterse como oyente, ¿verdad? Pero además le quedan ahí todos los videos en la plataforma, usted siempre tiene acceso a eso como para poderlos ir viendo. Repasar. Ok, entiendo. Vale, gracias. Sí, es decir, por ejemplo, usted dice, vaya, voy a tomarme una pausa, ¿va? De un mes para repasar el módulo que acabo de ver. Sí. Yo creo que eso sí lo puede hacer, ¿verdad? Y tiene todo ahí para hacerlo. Okay. Pero sí, mejor en administración puede preguntar exactamente todas esas políticas. Gracias. Okay. Aquí le vamos a ir ayudando, Vilmito, usted no se quede. Gracias, muy fino. Así es, doctor en odontología, como no. Imagínese todo lo que pasó ya. Sí, ¿verdad? Pero ahí me hablaban en español. Good evening, profe. Hello, Marina, welcome. Pero imagínese aprenderse todo lo que se ha aprendido. No. Sí. Así me dice toda mi familia. Tú pudiste sacar eso. Pero yo les digo, ahí me hablaban en español. Tranquilo, yo sé que el primer módulo ya quieren volar, ¿verdad? Pero va despacio, incluso. Hombre, ahí tenemos incluso el traductor de Google, Vilma. Ahí nos va ayudando poco a poco. Ay, Andrea, no sea así, no son malos consejos. No, profe, mentira. Alexia usa, Alexia. Sí, es verdad, no, yo no lo uso eso. No sea así, Andrea, yo no uso eso. No. Sí, hay que apagar el micrófono con tiempo. Ay, no, qué barbaridad. No, quiero decirles, el curso está diseñado de la manera que en el módulo siguiente se vuelve a repasar lo que ya vimos con un poquito de dificultad más, ¿verdad? O sea, va de manera cíclica, ¿no?
No crean que lo que ya vimos en este módulo ya no lo van a volver a ver y entonces si lo agarré bueno y si no lo agarré perdí, ¿verdad? No. El siguiente módulo se vuelve a ver y se le agrega un poco de dificultad más. Okay. De modo que okay. En todo lo que es el básico hay bastantes veces que volvemos a ver lo mismo, ¿no? Vamos okay. avanzando y vamos agregando. ¿Ya? ¿Y no sería usted que nos diera el segundo módulo si lo agarramos de seguido? No necesariamente. ¿Verdad? Una consulta, sí, para ir terminando preguntas. Uh-huh. ¿Será que todo, digamos, el grupo que estamos acá continuaríamos juntos o nos van a ir separando? No, mientras ustedes vayan llenando la documentación y no se atrasen y puedan seguir con el mismo grupo, no hay problema, van avanzando juntos, ¿verdad? Ahí solo que la compañía, porque como la empresa es la que da los documentos, ¿verdad? No los entregue a tiempo, inscribir en el módulo siguiente sería el problema. Ya les tocaría esperar. Ustedes, digamos, terminamos el módulo y ahí nos dicen que tenemos que otra vez pedir la documentación. De hecho, desde antes ya se les está solicitando a los departamentos de recursos humanos. Desde antes de que termine el módulo. Ah, pero eso lo hacen directamente desde ahí de... Sí. De ahí de aquí, ¿verdad? No lo hacemos nosotros, ¿va? No, pero ustedes pueden estar ahí... Tenemos que estar pendientes. Apoyando un poquito a recursos humanos, ¿verdad? Que para que les no se les atrase. Uh-huh. ¿Ah? Así, de buena manera, tranquilo, no hacer huelga. Una consulta. ¿Esa boleta de LIS la podemos pedir nosotros? ¿El qué cosa? La boleta de LIS. ¿Acercarnos a alguna oficina? ¿Qué boleta? ¿Brindar a ustedes? Ya. Es que todo se tramita a través de recursos humanos. Es que vaya, es que fíjese que en recursos humanos en mi empresa solo es una persona, entonces ella no da abasto con todo lo que hace, ¿verdad? Entonces, con referencia a este curso, ya última hora fue que solicitamos todo, por eso le consultaba si puedo yo encargarme directo de enviar la boleta. Es algo que usted tiene que negociar con recursos humanos de su empresa, ¿verdad? Si usted les puede ayudar a recolectar la información, porque hasta donde yo sé, sí es a través de ellos. En ese caso, como cada módulo es un mes, cada mes tendríamos que insistir, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Esto hasta donde yo sé, ¿verdad? Porque como les digo, en esas cosas administrativas no soy experto, no las manejo bien. Es bastante complicado, es bastante complejo, y no manejo yo esos procedimientos. Okay. ¿Ya? Gracias. Ok. ¿Más algo? Pregúntame. Vamos. Va. Ok. Let's go to tonight's lesson. Ok. Nos quedamos también con un ejercicio, ¿verdad? No, déjame buscarlo, que tengo un montón acá. Nos quedamos con este, ¿verdad? En esto están trabajando. Yes. Sí. Okay. Yes. Perfect. Yes. Vaya. Entonces, veamos el ejemplo, ¿no? Yo trabajo en una fábrica. I work in a factory. Affirmative, negative. I don't work in a factory. Okay. Now let's see the
second sentence. Ok, vamos a empezar con los que tienen la cámara apagada. Ay, ya le enciendo. Mentira, yo la tenía encendida. A ver, Consuelo. Ya se me fue Consuelo. Consuelo. Hola. Hello, hi. Consuelo. Hello. A ver, ¿cómo dirías de forma afirmativa, él no repara computadoras? Afirmativo. He don't. He don't. No, es he repairs computers. Ah, he repairs computers. Okay. Solo esa, Eva. Yes, yes. Solo es. Bien. A ver, pasa la pelota, Consuelo. Mauricio. Mauricio. Negativo. Buenas noches, les de Dios. Buenas noches. He don't repair computer. Don't repair computers. ¿Así? Yes. Yes. A ver, ¿qué dice el público de las dos oraciones? La primera, he repairs computers. Okay. Repair D. La primera está bien. Yes or no? Yes. Yes. Sí, está bien. Okay. Falta el D. Falta el D. El D. Sí, D computer. Ahí en español no está. No necesariamente. No necesariamente lo lleva, porque él dice no repara computadoras en general. No es la computadora. Exacto, en general. Ya ve, Vilma, que puede. Okay. Ajá, entonces. The negative, the negative is correct. No lleva la S. He doesn't. He doesn't. Doesn't. He doesn't repair computers. Repair computers. Mm-hmm. Hey, very good. Very good. Pass the ball, Mauricio. Mauricio, pass the ball. Mauricio. Nuestra amiga Paola, buenas noches. Okay, Paola. Nosotros hacemos reportes en la mañana. We make in the morning report. We make in the morning. In the morning report. Or report. Okay. In the morning report. A ver, ¿qué dice el público? Report. Make report. No, pero podría ir al final. Make report sería. Está bien, pero al revés. Sí. Al revés. Sí, we make report in the morning. La idea es la buena. We make report in the morning. Sí, así. Correcto. Okay. ¿Se acuerdan que les mencioné que las expresiones de tiempo van al final? Ok. ¿Quién era Paola, verdad? Paola, pass the ball. Se te pela para atrás. No me ayuda. A ese viene la policía. Denis, José. Denis, negative. We don't make reports in the morning. Correct. We don't. Okay. It's correct, people. We don't make reports in the morning.
Is it correct? It's good. Yes. Yes. Very good. Okay, Dennis, pass the ball. Alejandro Humberto. Alejandro. Ella no escribe cartas para los clientes. ¿Cuál es? She does not write letters for clients. Letters. Affirmative. For. ¿Cómo fue? Afirmativa. Sí, afirmativa, pues, she writes letter for Entonces, she write. Sí. Yeah. A ver, si cierran los micrófonos, si cierran los micrófonos, los demás, please. Porque me van a pasar los horarios de los pacientes mañana. Hola, Vilma. Ay, perdón. Perdón. ¿Qué pasó? Ok, ok. Si me cierran los micrófonos y solo me queda, ¿quién estamos con Ernesto? Con Denis. No, Alejandro. Ah. Alejandro, perdón. Sí. ¿Cómo era Alejandro? She writes letters for clients. Or lento. Si lleva el la, the client. Okay. A ver, pass the ball, Alejandro. Alejandro. Mauricio. Vaya, Mauricio. She doesn't write letter for the customer. Oh, okay. No, dice letter for the. Very good. She doesn't write letter for customers. Muy bien. Sinónimo, ¿verdad? Customers, clients, son sinónimos. Muy bien. Continuemos, profe. Mauricio, continue, pass the ball. Con Douglas. Douglas, ustedes limpian la oficina todos los días. You clean the office every day. Perfect. Every day. Very good. Pass the ball. Ahorita. Vilma. ¿Cómo fue? ¿Irma o Vilma? Vilma. Vilma. Sí, vale. Gracias, Mauro. Vaya, dice, you doesn't clean the office every day? Clean the office. A ver. ¿Por qué doesn't, Vilma? Ay, pues es la duda que yo tengo. En unas yo he puesto bien de las que usted ha puesto, pero no sé si es. Esa es una duda que tengo, teacher. Ya la vamos a ver. Sí, no me salgo de aquí porque se me borra todo lo que he escrito. Sí. ¿Verdad? En tercera persona. Yeah. Sería docent. En tercera persona sería docent. Gracias. Yes. Remember, recuerde que I, you, we, they, vamos a usar don't. He, she, it. Esas en tercera persona. Doesn't. Tercera persona singular que es he, she, it. Ajá. Ah, entonces ahí no es doesn't. Ajá.
Sería don't. Don't. Uh-huh. Gracias. Ok, pass the ball, Vilma. Ok. Vamos a ver. Solo. Solo. Ah, no, aquí dice que solo usted puede ver. No puedo ver los compañeros. Bueno, no. Pero. Frank, sí, porque me pucho participar. Ah, no, no estaba poniendo compartir, pues decía con usted podía. Vamos a ver. Consuelo Saray. Oh, Consuelo. Adelante, Consuelo. Nosotros no manejamos los camiones de la compañía, pero en afírmate. We drive the company trucks. Esa cosa no me escribió. We drive the company truck. Ok, ¿qué dice el público? Correcto. Drive the company. Pass the ball, Consuelo. And Gerson. Gerson. Negative. Okay, we don't drive the company trucks. Ahí está. Okay, ¿qué dicen? Correcto. Correct. Yes, very good. Pass the ball, Consuelo. Gerson está, profe. Ah, Gerson, perdón. Con Roberto Antonio. Roberto, yo contesto el teléfono en la oficina. Yo contesto el teléfono en la oficina. Sí, dice, I answer the phone in the office. Okay. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice? Correcto. Very good. Okay. Very good, very good. Pass the ball, Roberto. Andrea. Margarita Veras. Andrea. Sería, I don't answer the phone in the office. In the office. ¿Está bien, people? Sí. Okay. Yes. Correct. Pass the ball, Andrea. No sé, ahí dice Ernesto Martínez, no sé quién. Un tal Ernesto Martínez. Ernesto. Profe, Ernesto dijo que iba a estar de oyente. Ah, sí, es cierto. Está mal de la garganta. Otro, Andrea. Sí, pero de oyente, Marina. Pero bueno, espero que ahí esté. ¿Quién? Marina. Marina. Tú no abres la tienda en la mañana, pero en afirmativo. Afirmativo. Sí. Sería, you open the store in the morning. Ok. ¿Qué dice el público? Sí, está bien. Ya está bien. Yeah, very good. Pass the ball, Marina. Pásela. Claudia Escamilla. Claudia Escamilla. You don't open the store in the morning. In the morning. Okay, very good. Bien, ¿alguna pregunta? People. ¿Todo claro? Profe, una pregunta. ¿Cuándo es que vamos a usar el don't y el doesn't? Es que ahí es donde yo tiendo a confundirme también. Ya lo voy a repetir.
solo. Por favor. Porque no me, si me muevo de aquí, se me pierde. Sí. Va, entonces, practiquemos la pronunciación de esto rapidito para ver eso del don't y el does. Okay. Repeat, please. He repairs computers. He doesn't repair computers. He doesn't repair computers. We make reports in the morning. We don't make reports in the morning. She writes letters for the clients. She doesn't write letters for the customers. She doesn't write letters for the customers. You clean the office every day. You don't clean the office every day. We drive the company trucks. We don't drive the company trucks. I don't answer the phone in the office. You open the store in the morning. You don't open the store in the morning. Okay, very good. Vamos entonces. Acá. Muévete. ¿Dónde tengo eso? Acá lo vamos a ver. Enfoquémonos en esta parte de vamos a enfocarnos, bueno, no, de hecho mejor. En primer lugar, vale, silenciémonos ahí, please. Ahora voy a cerrar. Observe. Vamos a usar el auxiliar do o does en primer lugar en negative sentences, ¿verdad? Solo en oraciones negativas. Yeah. En afirmativas no lo usamos. Only in negative sentences. Y decimos, I don't go, you don't go, he doesn't go, she doesn't go, he doesn't go, we don't go, you don't go, they don't go. ¿En qué casos usamos don't y en qué casos usamos doesn't? Según esto. En tercera persona se ocupa el doesn't. En tercera persona. Pero agreguémosle tercera persona. Negativo. Singular. Porque también tercera persona plural. Recuerden, ayer les puse que tenemos primera, segunda y tercera persona singular, que sería primera I, segunda you y tercera he, she, it. Todo esto es la tercera persona. Primera yo,
segunda, tú, tercera, él, ella, ¿verdad? O it. Todo eso es singular. Plural. Primera, we, nosotros. Segunda, you, ustedes. Tercera, they, ellos. ¿Ok? Pero el doesn't solo se ocupa en tercera persona singular, que es el he, she o it. De ahí en todo lo demás usamos don't. ¿De acuerdo? Disculpe, dijo, disculpe, profe, dijo que en tercera persona se utiliza, en tercera persona singular se utiliza dozen, ¿verdad? Y lo otro que dijo. En todo lo demás vamos a usar. ¿Cómo, perdón? En todos los demás pronombres vamos a usar don't. Ok, ok, gracias. Vamos. Se los ve acá también. Teacher. Hola. Fíjese, así como lo había ahí puesto en la pantalla, no lo puede mandar por WhatsApp. Claro que sí. Por favor, así como lo había punteado ahí. Ah, vaya, permítanme entonces ahorita. Ah, pero marcado, me dice. Pero aquí está marcado con color diferente. Uh-huh. Ah, se los coloco ahí. Entonces, en el WhatsApp. Tercera persona singular se utilizan doesn't en oraciones en negativo. Sí. Uh-huh. Ahí está ya en el WhatsApp. Gracias, muy amable. Appreciate it. You're welcome. Ya. Entonces, acuérdense con eso. He, she, it. Vamos a usar el does. ¿Verdad? Y con todo lo demás, do not o don't. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Ok, si no, veamos lo de hoy. Today, hoy vamos a ver questions. Questions, ok. Un tipo de preguntas. Right? Y déjenme igual mostrarles el cuadrito que estábamos viendo. Están viendo este cuadrito de affirmative, negative, interrogative. ¿Sí? Yes, teacher. Ok. Aquí vemos también que para las preguntas también se utiliza el auxiliar, ¿verdad? Do o does. Para las preguntas. Vean. Y siempre con la misma regla. Utilizaremos el does con la tercera persona. He, she, it. Y en el resto, do. Do I go? Quizá agreguémosle para que tenga más sentido. Do I go to the gym? Bueno, hagámosle caso que esa es toda la pregunta. Do I go to the gym?
una pregunta. ¿El do qué es y el does qué es? Son verbos auxiliares que no significan nada en este caso. ¿El go nada? No, el do. Oh. Do y does no. No significan nada. Go es el verbo ir. Estamos conjugando el verbo ir. ¿Verdad? Yo pregunto, do I go to the gym? ¿Verdad? Estoy preguntando, ¿voy yo al gimnasio? ¿Verdad? Do you go to the gym? ¿Vas tú al gimnasio? Does he go to the gym? ¿Va él al gimnasio? Does she go to the gym? ¿Va ella al gimnasio? Does it go to the gym? ¿Va al gimnasio? No sé, puede ser algún animalito, alguna otra cosa. Do we go to the gym? ¿Vamos al gimnasio? ¿Vamos nosotros al gimnasio? Do you go to the gym? ¿Van ustedes al gimnasio? Do they go to the gym? ¿Van ellos al gimnasio? ¿Ok? Esta es la manera de hacer este tipo de preguntas. Estas se conocen como yes, no questions. Yes, no questions. Son preguntas de sí o no. De sí o no. Ya les voy a explicar cómo se responde. ¿Ok? Pero vean, comenzamos ya sea con do o con does. Dependiendo de el pronombre que estemos usando, ¿verdad? Luego, el pronombre o el sujeto, el que estamos hablando. Y por último, el verbo. Y de nuevo vean que el verbo va en su forma básica, sin conjugar. Go, 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 go. ¿Ok? Esta es la manera de hacer preguntas. Veamos ahora en el libro. Vamos a ver. Aquí en el libro tenemos las actividades de cuatro personas. Oneida Chicas, Nelly Pineda, Ricardo Mata y Max Pin. ¿Ok? Esto es lo que estas dos personas hacen. Neida Chicas y Nelly Pineda hacen esto. Create software, repair computers, install antivirus. Esto es lo que ellas no hacen. They don't sell computer programs. They don't exchange information about programs. Y acá tenemos a Ricardo Mata y Max Pinto. Ok. Esto es lo que ellos hacen. They do. They keep track on the sales. They write reports. They buy new merchandise. Y esto es lo que no hacen. They don't receive money from sales. They don't decide what to buy. ¿Ok? Repito.
Neila Chicas y Nelly Pineda hacen esto y no hacen esto. Ricardo Mata y Max Pinto hacen esto, pero no hacen esto. They don't do this. ¿Ok? Ahora, con esta información, nos hacen aquí algunas preguntas. ¿Verdad? Y nos dicen, ¿tú, Oneida y Nelly, work with softwares? ¿Tú, yes. Oneida y Nelly, work with softwares? Veamos. Yes, they do. Create software. Aquí está. They do. Entonces la respuesta sería yes. They do. They do. Punto. ¿Verdad? Yes, they do. Veamos number two. ¿Do Oneida and Nelly sell antivirus? ¿Qué dicen? ¿Yes or no? They doesn't. No. Don't sell computer. Sería no, does not. Ah. No, they don't. No, they don't. No, they don't. ¿Eh? Vale, continúen con las otras cuatro, por favor. Voy a dar unos minutos para que las respondan. Me levantan la mano cuando hayan terminado. Bien.
see. Do Ricardo and Max get money from sales? Hello, people. No. No, they don't. Ah, okay. Next, do Ricardo and Max write reports? Yes, they do. Okay, do Ricardo and Max repair computers? No, they don't. Do Oneida and Nelly install programs? Yes, they do. Okay, very good. Now I'm going to take the second attendance. Okay. Vamos a tomar la segunda asistencia. Quickly, please. Abel, Alexander, Santa María. Es lo que les digo, conectándote así, olviden que van a llegar al 80%. Alison Natalia Jurado. Alison Natalia Jurado. Okay. Ahora sí. Andrea Margarita Deras. Okay. Claudia Noemí Escamilla. Present teacher. Good. Claudia Raquel Córdoba. Present teacher. Okay. Consuelo Saray Rivas. Present teacher. Okay. Marcia Cristina Morales. Denis José Enríquez. Present teacher. Okay. Ernesto Antonio Martínez. Por ahí está. Franklin de Jesús Cortés. Okay. Sí, Ernesto. Franklin no entra ahora. Hernán Antonio Chacón. Present teacher. Okay. Alejandro Humberto Mendoza. Present teacher. Okay. Irma Iris Ortiz. Present. Good. Marina Elisa García. Present teacher. Okay. Mauricio Emilio Moreno. Present teacher. Okay. Paola Nereida Pineda. Present. Good. Roberto Antonio Arevalo. Present teacher. Okay. Vilma Elizabeth García. Present teacher. Okay, Yesenia Brendalí Bonilla. Present teacher. Okay. Douglas Stalin Peña. Present. Y Gerson Wilson Monterrosa. Present. Okay. A ver. Bien, para hoy no tengo a nadie programado para la sesión personal. Si alguien la quiere tomar, aparte de la que se le asigna ya normalmente,
De los que ya pasaron, si alguien se quiere repetir, avísenme. O de los que no han pasado incluso, avísenme si alguien quiere tomar la sesión personalizada de hoy. Ok. Vamos a dar descanso, teacher. Bien. Vamos, veamos acá en el material la también este tema de las yes no questions, ¿verdad? Como le repito, esto se llama yes no questions porque se responden con un yes o con un no. Y vamos a ver hoy primeramente solo aquellas en las que se utiliza únicamente el do, ¿verdad? Que sería con I, you, we, they. Mañana vamos a revisar, a practicar las que son con he, she, it. Y veamos, como les decía, comienzan siempre con el auxiliar do. Las preguntas van a comenzar siempre con do. 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 Do I get up early? Do you call other companies? Do they transport the product? Do we check the policies? Y vean algo más. Do I get up early? Do you call other companies? Do they transport the product? Do we check the policies? ¿Qué es esto que he marcado en verde? Verbo. Verbo. Los verbos. Correcto, los verbos. ¿Verdad? Y como ven, como siempre, los verbos, ya les dije, van en su forma básica, van sin conjugar. Así van los verbos en las preguntas. ¿Okay? Do I get up early? Do you call other companies? Do they transport the product? Do we check the policies? Y de nuevo vemos las respuestas. Estas son respuestas cortas. Así se conocen. Yes, I do. No, I don't. Ven, de nuevo tenemos el uso de el do y el don't. ¿Ah? Yes, I do. No, I don't. Yes, you do. No, you don't. Yes, they do. No, they don't. Yes, we do. No, we don't. Okay. Con eso ya estamos. Es un sí o un no. Como estamos respondiendo. ¿Alguna pregunta con esto? Como la repito, mañana veríamos las oraciones cuando usamos does. Recuerden que usamos does cuando el pronombre o el sujeto es he, she, o it. ¿Verdad? Lo vamos a ver mañana. Entonces, con estas palabras acá, tenemos que formar preguntas y responder y completar la respuesta. Veamos el primer caso. ¿Con qué vamos a comenzar la pregunta, les dije? Do. 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 Luego, you. Do the work company. Work.
Company. Podemos agregar algunas palabritas, ¿verdad? In the company. Do you work in the company? ¿Cómo quedaría la respuesta? Yes, I do. Yes, I do. Do you work in the company? Okay. Yes, I do. Les doy unos minutos para que completen las otras cuatro. Okay.
Ok, vamos a ver en el chat de Zoom, please. Write question number 2. Con la respuesta. Write question and answer number 2. En el chat de Zoom. Okay. Number 2. Okay. Do they check the product? Do they? No, they don't. Okay, very good. 2 is they check the product? No, they don't. Very good. Now, question number 3, please, in the chat. Where do we listen? The customers, do we listen? Y ahí hay que agregar un par de palabritas. Quería así, vean, do we listen to the customers? Do we listen to the customers? Yes, we do. Yes, yes. Yes, we do. Yeah, I can agregar el to the customers. Okay, very good. Number 4. Number 4. Okay. ¿Quiénes le han agregado más? Okay, vamos a ver. Ah,
Así podría quedar. Do I buy the new material? Lo más lógico cuando la pregunta es si yo, do I buy the new material? No, you don't. ¿Verdad? Porque otro me responde, ¿no? Si yo pregunto, ¿compro yo el nuevo material? Otro me responde, no, tú no. ¿Verdad? Es raro que yo mismo me responda. No, yo no. Por eso el no, you don't. Es que estaba hablando solo. Puede ser, pero. Okay, and the last one, la última. No sé si la mía está correcta, teacher. Ya, voy a poner ahí para que compares. Va, voy a quedar así. Do Milena and Pablo design the logo? Yes, they do. Me equivoqué. Use Milena and Pablo do design the logo? No, porque this design sería el verbo. Está bien, entonces. Es que tú estás poniendo el do también, pero aquí el verbo es design. Ajá, lo puse antes del verbo. No, el... No. Sí, sí, no. Ya me quise. Sí, sí, entendí, entendí. Es pregunta, ajá. No se tome en cuenta, sí, lo siento, me equivoqué. Ok, entonces así puede quedar, ¿verdad? Do you work in the company? Yes, I do. Do they check the product? No, they don't. Do we listen to the customers? Yes, we do. Do I buy the new material? No, you don't. Do Milena and Pablo design the logo? Yes, they do. Okay. ¿Alguna pregunta? Una pregunta con este tema hasta acá. Si no hay preguntas, les voy a compartir un cuadrito. Ya se lo voy a poner ahí en el WhatsApp. Lo voy a explicar. Aquí les pongo algunas preguntas. Quiero que primero responda
usted, ¿verdad? Individualmente, you, su respuesta. Do you work on the weekends? Yes, I do. O no, I don't. Do you have a cell phone? Yes, I do. Do you like reggaeton? No, I don't. Do you play football? Me? No, I don't. Do you drink coffee? Yes, I do. Cinco al día. No, not three or four. Do you watch romantic movies? No, I don't. Do you eat chicharrón pupusas? Yes, I do. Yes, I do. Es okay. Malo, dice la Biblia. Entonces, primero lo responden y luego le van a preguntar a su compañero o compañera. Voy a poner en pareja. Por ejemplo, si yo le pregunto, vamos a ver, voy a tomar a alguien de modelo. Vamos a ver, Gerson. A ver, Gerson. Solo para mostrarles una. Yo le digo, Gerson, do you work on the weekends? No, I don't. Ok. Entonces, él me dijo, no. Cuando me dijo no, voy a poner no. Y como voy a usar el nombre para saber de quién estoy hablando, no, Gerson. Dos. ¿Verdad? Dos. Uh-huh. Estoy hablando de Gerson. Uh-huh. Okay. ¿No? Y así vamos con las demás. Sí. Le preguntan y exponen la respuesta de su compañero. Pero así, solo sería yes, Gerson, dos. Correcto. Por ejemplo, Gerson, do you have a cell phone? Yes, I do. Ok, entonces sería yes, he does. Yes, yes. He does. Ya. Yeah. Y así con lo demás, según me responda mi compañero. Ok. Voy a compartir ese cuadrito ahí en el WhatsApp. Thank you, teacher. You're welcome. There you go. Y ahora vamos a formar grupos. A ver. Solo uno me queda. De tres, de ahí todos los demás cabal en pareja. Ok, vayan a sus grupos. Respondan y practiquen pregunta y respuesta, pregunta y respuesta.
también. Ah, pues sí. Igual si que quiere, yo. Ajá. Si quiere, dice la primera. Usted. Vamos a ver. ¿Qué dice este señor? Ya nos está sacando, ¿va? No, está grabándonos ahorita. Ay, señor. Ya terminamos, pero hay que practicar. Sí. Entonces, you work on the weekend? No. No, I don't. You have a cell phone? Yes, I do. Do you like reggaeton? No, I don't. Do you play football? Yes, I do. Parecido, pero buenas noches, profe. Ay, teacher, ya terminamos, teacher. Ok, nos hubiera puesto más preguntas. Véntense más ustedes ahí, practiquen. Usted la respondió toda con Gerson. Vaya, sáquense más ahí de la manga entre ustedes. Ya que sí, fíjese. Oh, yeah. Vamos a poner unas dos por lo menos. Unas dos más. Va. Ok. Y doesn't es de lo que sí. Así que al inicio sería como no trabajo los fines de semana. Sería no, she doesn't. Doesn't, ok. Ajá. La segunda es yes, she Does. Uh-huh. Ajá, la tercera sería no. No. Juega fútbol, dice, ¿verdad? Do you play football? No, no. No, ajá, cierto. Sí. Uh-huh. Yo no. Ok. No juego fútbol. Teacher, hola, me sacó con mis compañeras. Empecé otra vez. Bueno, pero ahorita ya los traigo de regreso. Ok, pero no lo hice. Solo respondí las mías. Vaya, está bien. No problem. Gracias. Ok, vamos a ver. Empecemos con Claudia, Raquel y Yesenia. A ver. Hola. Yesenia, hazle tres preguntas a Claudia. Vamos a ver. ¿Do you like reggaeton? No. No. I don't. Okay. Otra, ¿verdad, teacher? Sí. Yes, three questions. No importa la pregunta que sea, ¿verdad? No, cualquiera. Do you watch romantic movies? Yes. Yes, I do. ¿Una más?
Yes, yes, I do, perdón. Ok. Do you drink coffee? Yes, I do. Ok. Ahora, Claudia, hágale tres preguntas a Yesenia. Yesenia, do you work on the weekend? No, I don't. Okay. Yesenia, vamos a ver. Yes, I do drink coffee. Yes, I do. Vamos a ver. Yesenia, do you eat chicharrón pupusas? Yes, I do. Okay, very good. Thank you. A ver, now please, Alejandro y Consuelo. Okay, ¿quién empieza? Bye. Do you work on the weekends? Yes, I do. Perdón, pues. Vaya, otra vez. Do you work on the weekends? No, I don't. Do you have a cell phone? Yes, I do. Yes, I do. Do you eat chicharrón pupusas? Yes, I do. Okay, yes, I do. Alejandro. Okay. Do you like reggaeton? Yes, I do. Do you watch romantic movies? Yes, I do. No, Humberto. Do you play football? Yes, I do. No, he doesn't. Vaya, sí, sí, okay. Okay, Roberto y Vilma. Okay. Hago yo las preguntas si quieres, ¿no? Okay. Okay, do you like reggaeton? Vilma. Micrófono, Vilma. No, I don't. Okay. Okay. Do you drink coffee? Yes, I do. Okay. Do you watch a romantic movie? Yes, I do. Okay. Now you, Vilma. Three questions. Do you work on the weekends? No, I don't. Do you play football? Yes, I do. Do you like reggaeton? Yes, I do. Okay, very good. Okay. Thank you. Now, group number, Irma and Paola. Okay. Do you work on the weekend? No, I don't. Do you play football? No, I don't. Do you watch romantic movie? Yes, I do. Hey, cambio. Do you like reggaeton? Yes, I do. Do you have a cell phone? Yes, I do. Do you work on the weekend? Yes, I do. Okay, very good. Thank you. Ahora, Gerson y Marina. Empiezo. Sí. Do you like reggaeton? No, I don't. Do you drink coffee? Yes, I do. Do you work in the weekend? No, I don't. Okay.
el turno. Do you watch romantic movies? No, I do. Do you work on the weekends? No, it doesn't. Do you play football? Yes, he does. Yes, I do. De usted. Yeah. Yes, I do. Okay. Nos queda chance para uno más, que lo hagan rapidito. Sería Dennis y Mauricio. Good night. Adelante, rapidito. Yo sí. Okay, dale. Do you like video games? Yes, I do. Do you drink coffee? Coffee don't. Do you have cell phone? Yes, I do. Hey, Dennis. Do you play football? Yes, I do. Do you eat chicharrón pupusas? No, I don't. Do you like reggaeton? No, I don't. Okay. Okay, people, it's time. We can continue tomorrow. Voy a tomar la última asistencia. Okay, Gerson Adenilson Monterrosa. Presente. Thank you. Good night. Douglas Stalin Peña. Presente. Okay, good night. Yesenia Brendalí Bonilla. Present teacher, good night. Okay, good night. Vilma Elizabeth García. Ay, presente teacher, good night. Good night, Vilma. Roberto Antonio Arevalo. Present teacher, good night. Good night. Paola Nereida Pineda. Present teacher, good night. Good night. Mauricio Emilio Moreno. Present teacher, good night. Good night. Marina Elizabeth García. Present teacher, good night. Good night. Irma Iris Ortiz. Present, good night. Good night. Alejandro Humberto Mendoza. Present teacher, see you tomorrow. See you. Hernán Antonio Chacón. Present teacher. Good night. See you tomorrow. Franklin de Jesús Cortés. No llegó. Ernesto Antonio Martínez. Ya se fue. Denis José Enríquez. Present teacher. Good night. Good night. Marcia Cristina Morales. No llegó. Consuelo Saraí Rivas. Consuelo. Good night, teacher. Good night, Consuelo. See you. Claudia Raquel Córdoba. Presente, teacher. Good night. Good night. Claudia Noemí Escamilla. Good night. Andrea Margarita Deras. Present, teacher. Good night. Good night. Descansa. Okay. Alison Natalia Jurado. Present, teacher. Okay. Good night. Good night. Okay. Abel Alexander desapareció. Okay. Very good. Hi, Vilma. Hola. Hola. ¿Quiere que reforcemos algo? Sí, definitivamente. No, aquí estamos, dígame. Gracias. Sí, definitivo. Bueno, no sé ni qué preguntarle porque tengo tantas cosas que quisiera
ver, vaya, fíjense que ahorita yo me que yo en estas they are the teachers, they are the teachers, que era lo que le iba a preguntar de las primeras clases. Vaya, fíjese que lo de ahora yo lo había entendido de una manera y yo decía, no, pero yo sé que es el do y el das, estamos practicando, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, vaya, quiero que me quede claro, vaya, las doesn't es en, solo vamos a poner, esta me ha dicho que es en las terceras personas, que es he, she, it, ¿verdad? Exacto. Entonces las terceras personas singular. Correcto. Cuando estamos hablando singular, se utiliza doesn't, dice, en oraciones negativas, ¿verdad? Ajá. Y cuando vamos a hacer una pregunta en negativo, nosotros debemos de empezar siempre con do. Bueno, no es una pregunta en negativo, sino es una pregunta. ¿Verdad? Parto, veamos el cuadrito. Ajá. Bueno, arriba. Esta, ajá. Vale. Hoy hemos visto esto. Sí. ¿Verdad? Uh-huh. Pero quizá veámoslo otro lado. Este mejor. Porque esto ya lo vimos, ¿verdad? En cuanto a afirmativas, negativas. Ya lo vimos. Vamos a... yo le preguntaba, digamos, en el tercer cuadrito que dice interrogativa. Siempre uh-huh. debemos de empezar con do. Vaya, aquí es do, I, en are you, are you, es do. En terceras personas, que es he, she, it, es dos, do, dos. ¿Cómo se pronuncia eso? Das. Ajá, pero eso, entonces nosotros vamos a empezar a hacer una pregunta. Si queremos hacer una pregunta, lo primero que debemos de poner es do o das, dependiendo la persona, ¿verdad? Exacto, sí. Okay, ajá. Estas preguntas, que son preguntas de sí o no. Ah, son preguntas como cerradas, digamos. Sí. Preguntas de sí o no. De sí o no, ajá, ajá. Y cuando no son preguntas de sí o no, sino que hay que explicar, es diferente. Es diferente. Lo vamos a ver más adelante. Ok, entonces estas son preguntas de sí o no. Uh-huh. Sí. Las preguntas siempre empiezan con do. Ah, pues entonces yo aquí puse las preguntas siempre empiezan con do o das. Pero es cuando son respuestas cortas. Ajá, sí. Así es, ¿verdad? Uh-huh. Cuando son respuestas cortas las que queremos. Respuestas cortas. Ok. Uh-huh. Do. Do, se pronuncia do. Do, perdón. Do, das. 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 Do, das. Do, das. Uh-huh. Do I go? Do you go? Does he go? Does she go? Does it go? Do we go? Do you go? Y do they go? Uh-huh. Uh-huh. En pregunta. Do. Y aquí está contractado en negativo. Sí. I don't know. Uh-huh. Vale, entonces, en este caso, cuando hacemos la pregunta, debe de ir, dice. El do primero es. ¿Do qué es? ¿Do es? Es un verbo auxiliar
que no significa nada. Nada. Luego va la persona, luego va el verbo y luego el complemento. Correcto. En las preguntas, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Es verbo auxiliar. Verbo auxiliar, do, does, es verbo auxiliar. Entonces, para armar esas preguntas cortas, debemos de poner primero el verbo auxiliar, la persona, ¿verdad? El verbo en sí, ¿verdad? El verbo, correcto. Y luego, el complemento. Ajá. Así se puede decir, sí. Sí. Ok. Esa sería una estructura. Esa sería una estructura. Me parece, Ajá. Ajá. Entonces, teacher, ¿y usted cuándo le dijo al compañero? Porque usted en la primera pregunta que le hizo al compañero ahora, usted puso el nombre de él en la respuesta. Sí, porque para que supieran de quién estamos hablando, ¿verdad? O sea, ¿se puede usar el nombre o el pronombre? En ese caso era he. Ajá, Elba. Ajá, ajá. Ajá, entonces, digamos, a mí me tocó con Roberto. Entonces, ¿do you play football? Yes, I do. Puse que a mí sí me gusta, ¿verdad? Ajá. O sea, que yo juego, digamos. Yo sí. juego, quiero decir. Entonces, cuando yo le pregunto, yo le pregunté a Roberto, yo lo tenía que escribir, ¿cómo, teacher? Escribir. Para que... Yes, y digamos, yo le pregunté a Roberto y él me dijo que sí, ¿cómo lo puse yo? Yes, podía poner yo yes, he. Podía ser yes, he, does. Porque es he, acuérdense que con he usamos does. Sí, sí. Yes, he does. Ah, es, ajá, yes, he does. Ajá, yes. He does. Yes, he does. Ese es. Entonces, yes. Vaya, y yo le pregunté a él, do you drink coffee? Entonces me dijo que sí. Entonces, es decir, igual, vea. Igual. Yes, yes, he does. Eso yo no me había quedado muy claro. Por eso escribo con lápiz para después ver. Yes. Perfecto. He does. Yes, he does. Yes, he does. Yes, yes, he does. Yes, he does. Okay. Yes, he does. Y en mi caso es yes, he. Yes, he, como es primera persona, digamos, yes, he does. Yo, ¿cómo dice yo? Yes, I do. Yes, ah, okay. Yes, I do. Do, hay que yo. Do, y el otro es does. Do. Este do y este es does. Do y does. Do y does, ¿verdad? Sí. Es que sí. Yes, I do. Yes, he do. Yes, he does para Roberto. Yes, he does para Roberto porque es en tercera persona. Correcto, es él. Yes, he. Vale. Perfecto. Es que eso me había quedado bien del bien. Ahorita no tenía muy claro eso. Las demás, sí. Oh, not that,
Vaya, y en este caso, teacher, digamos, cuando estamos haciendo una pregunta, siempre, digamos que vamos a contestar. Vaya, por ejemplo, aquí contestamos en negativo. Do you work on the weekend? O sea, no, I don't. O sea, y no le podemos poner don't, not. Siempre, ¿en qué momento se contracta? Puede, se pueden poner de la forma. Poner separado, completo. Don't, not. Sí. Uh-huh. Eso no altera nada. No. Es lo mismo que como nosotros decimos, ¿verdad? Vamos a ver. Yo soy miembro del club, ¿verdad? Usted dice, yo soy miembro del club. Sí, es lo mismo que usted diga, yo soy miembro del club. Del club, sí. Ajá, es lo mismo. Sí, sí, sí. Usted lo puede usar separado o unido. De él o del. Ajá. Correcto. Sí, sí. Es que cabal, porque algunas veces en las tareas yo he contractado y no he contractado y yo decía, será por eso que me están dando error, pero no sabía, pero se pueden poner de la... Pues, sí, eso ya no los había dicho. Sí, ahora, tal. En la plataforma el problema es que a veces ponen una respuesta y como es, hay que poner la misma que aparece ahí, ¿verdad? Porque si no, no la acepta el sistema. Sí, a veces ponen las diferentes opciones. Sí. Correcta, porque a veces puede haber más de una forma correcta y ponen las diferentes opciones. Pero a veces solo ponen una y hay que pegarle a esa exactamente, ¿no? No es que sea malo, pero hay que buscar la respuesta tal como la quieren ahí. Sí. Ajá, pues eso a mí me ha confundido un poco. Entonces, ¿cómo se llama? Sí, y quiero ver qué otra cosita le quería preguntar. Como no tenía idea que yo iba a preguntarle ahora algo, no me puse. A ver, quiero ver. Dijo teacher usted un día de esto que usted iba a hacer algo, y yo dije, va a estar bien esto, de que nos iba a decir así como... deletrear así palabras como nos deletreó, como para que nos quedara más el abecedario. Sí, entonces, sí, sí. Pero eso como que nos va a agudizar más el oído, siento yo, ¿verdad? En cuanto a la pronunciación de las letras. Pero no se va a dar eso, teacher. Podemos hacerlo, claro. Sí, cuando lleguemos a algunas cosas de vocabulario, podemos tener más prácticas de eso. Ajá. Teacher, ¿y así cómo se llama? No sé si ya está el tiempo. Ya más o menos. No, pero dígame. Vale. Fíjate, teacher, de que yo vaya, por ejemplo, al inicio del verbo to be. Uh-huh. En sí, el verbo to be, ¿qué es, teacher? Es el verbo ser o estar. Ajá, ser, ¿verdad? O estar. Yo soy... Vilma. I am Vilma. Yo soy dentista. I am a dentist. Uh-huh. Soy, ¿verdad? Él es Juan. He is Juan. He is a lawyer. Él es un abogado. I know. O estar en el sentido de I am in my house. Yo estoy en mi casa. You are in the hospital. Estás en el hospital. Sí. O por ser o estar. Ser o estar. Tiene tres formas, ¿verdad? I am. You are. He is.
She is. O sea, am, are o is. Son las tres formas del verbo to be. Are. Am, are o is. Am, are o is. Am, are o is. I am. Este es para yo soy. Is. Yo soy. Acá lo puede ver. Esto, no sé si se lo compartí, pero se lo puedo. Aquí está. I am. You are. He is. She is. They are. We are. It is. It is. Ajá. Para todos. Hay un negativo y pregunta. Sí, sí, sí. Lo que tengo que hacer es repasar eso. El verbo to be. En negativo, en pregunta y en como en afirmativo. Uh-huh. O qué, ¿cómo podría ser ahí? En afirmativo. Afirmativo, va, sí, afirmativo, ¿sí? En negativo y pregunta. Pues, yo, ser, pues, ya, perfecto, quiero ver, no sé qué otra cosita preguntarle. Yo estuve repasando el abecedario en un tiempito así, ¿verdad? Que tuve. Las vocales. Las vocales, vamos a ver si me quedaron. O sea, yo las estuve repasando. La A es A. Uh-huh. A-A-E, la I, la E es I. Uh-huh. A-E. La E es I. La I es I. Uh-huh. La O es O. Y la uh-huh. U es U. Correcto. ¿Verdad? Esas son las vocales, ¿verdad? Correcto. Ajá. Sí, pero sí estuve repasando esto porque yo dije, ay, tengo tanto tiempo de no tocar lo que es inglés. Yo. Demasiado tiempo, diría yo. Pero poco a poco se va, como les decía hoy, lo que veamos en este módulo, en el otro se vuelve a ver y se le incrementa un poquito más. Entonces, ahí en los diferentes módulos se va siempre repasando lo visto anteriormente, se va repasando. ¿Verdad? Oh, wow. Sí. Es que no se preocupe. Con usted, aquí estoy, en esta plataforma, y me dice... teacher tiene una pronunciación muy bonita, me dice, me dice cuando vio. Sí, me dice, ya a ver, va a aprender, me dice, no sé, esa ni. Y decía, bien, es muy bonita. A ella le estuvo, no me acuerdo en qué estuvo con usted, pero. ¿En su sobrina? Dios mío, se me acabe. Joana. Joana, no recuerdo. Joana Orellana. Ah. Joana, ajá. Joanita, pues ella. Y entonces me dice, no, él tiene una presentación muy bonita, a mí le va a gustar, me dice, pero va, está bien. Vaya, qué bueno, qué buena referencia de uno. Sí, yo tenía buenas referencias desde cuando. Y a mí me ha encantado cómo es. Yo siento que explique y todo. Yo digo, ay, tengo que poner más de mi parte. Entonces, sí, a mí me ha gustado. Y como hice poco a poco, ¿verdad? O sea, claro, que... claro. Uh-huh. Tranquila, sí, no se abrume. Sí. Sí, hay momentitos que sí. Mira que ahora antes me metí porque ya, como un cuarto a las ocho todavía estaba cenando yo. Vine muy tarde ahora. Pero me metí, como sea, ¿verdad? Qué bueno. Vaya. Valdrá la pena el esfuerzo. Sí, primero Dios, pero bueno, sí, más o menos ahí me como se llama, me disipó algunas dudas, ¿verdad? Ojalá que cuando me toque me voy a preparar así como más preguntas, ¿verdad? Perfecto, no hay problema. Vaya.
Bueno, pues gracias. Okay, pase feliz noche. Buenas noches. Adiós, adiós. Bye.